¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? FranXXX73 trayendo un gameplay de Transport Fever para el disfrute de todos vosotros. Pues nada, esperamos a la carga y enseguida estamos jugando. ¿Qué? Estamos aquí ya con este pedazo de barco. Démosle a play para ver los movimientos, ¿cómo no? Este barco que nada más que hace perderme dinero, pero como tenemos ahí dinero, bueno, como ya estáis viendo, a mansalva, a mansalva. El juego entra en una dinámica en la que los aviones pierden, son los que pierden dinero ahora. Bueno, vamos a intentar ir solventando, vamos a solventar cosillas, ¿vale? En este episodio vamos a solventar cosillas. Me ha pedido un suscriptor, a ver, esos trancazos que me pegas. Me ha pedido un suscriptor que a ver si fuera capaz de... Él es de la provincia de Cádiz. Ya sabéis que tenemos aquí a dos ciudades de dicha provincia, como es Algeciras, ¿vale? Y como... bueno, tenemos... a ver... Algeciras. Y dice que a él nunca le ha tocado Cádiz y que le gustaría que le hiciéramos crecer. Pues de las que menos crecimiento tiene, le hemos llevado avión, le tenemos llevado tren de pasajeros, que quizás... sí, le tenemos llevado, y además mueve gente a mansalva. Otra cosa que me ha dicho otro suscriptor es que me despreocupe del peso, ¿vale? Que me despreocupe completamente del peso, que yo coja a esta gente y que le meta como si le quiero meter 400 vagones, ¿vale? Lo único que tardará más tiempo en arrancar, pero por ejemplo, si tengo PA 73 que van a Sitges, que es esta ruta de Cádiz a Sitges, bueno, pues simple y llanamente. A ver. No. Vehículos tiene cuatro vagones. Cuatro vagones de estos llevan a 56. Y fijaros si se quiere mover gente, ¿vale? Entonces yo podría ahora, con el dineral que tenemos ya, hacer una historia. Vamos a intentar hacer crecer esto. ¿Cuál es el tren que más... ¿qué mejor va? A ver. Vamos a ver. Lo vemos desde aquí. El que más rápido va. Es decir, quiero ahora velocidad 75 km por hora. Locomotoras, please. Esta, que la estábamos poniendo últimamente, 145, ¿eh? Tendríamos que cambiar las vías a 120, y esta es, a ver, de vapor no, eléctrica, diésel. Esto es lo más moderno que hay. Claro, cuesta 3,64 millones, pero va a 120 y no me obligará a meter catenarias, ni me obligaría... Pues si vamos a sustituir por esta... Vamos a sustituir por esta, ¿vale? Y vagones de pasajeros. Ya tenemos estos que cargan 14 pasajeros cada uno. Hay 78, con lo cual... pues ya ves. Vamos a decir a una media de capacidad de 20 pasajeros. 20. Pues para 80 serían 4. De coraje le vamos a meter 5. Y además, de perdido el río, nos tiramos ya y lo sustituimos ahora. 8 millones, sí. Vale, en la siguiente parada pues lo hará. Y la otra, que es de Cádiz a San Feliu, le vamos a hacer 3-4 millones. Eso es que este tren lo pusimos no hace mucho, de hecho. Tiene 30... No, oye, pues tiene ya su edad, ¿eh? Tiene ya su edad. Vale, pues sustitución de vehículo. Diésel. Le podríamos empezar a poner eléctrico también. Vale, que corren más. Los eléctricos, hemos visto, hay algunos que alcanzan 145. Y empieza a sustituir vías también, por ver otros tipos de trenes. Pero bueno, vamos a ver. A ver. Esta me la agregas, please. Y vagones de pasajeros. 1, 2, 3, 4 y 5. Sustituir ahora. Sí. Vamos a ver. Si hay gente esperando, que no sea por nosotros. Vale, aquí no hay ni Dios. Es decir, que esta pérdida la vamos a seguir teniendo.
Ahora, estos trenes van a empezar a ganar dinero, se supone, bastante, ¿no? A ver. Ya estaban ganando. Vamos a verlo, vamos a verlo. Va a cargar más gente, va a ir más rápido. Las vías que ya sabéis que le hemos puesto bastante rápidas. Por ejemplo, esto le hace falta. Esto lleva. ¿Qué quiere Cádiz? Cádiz. Anda que no le estamos haciendo caso al sub. Quiere combustible. Quiere máquinas. Quiere herramientas. La población empieza ya a tener movimiento. Lo que no le veo, las paradas, ¿son de tranvía o de qué son? Sigue creciendo Cádiz, por lo que vemos. No, no son tranvías. Son autobuses, Urbana Cádiz. Y los vehículos son de menos de un año. Es decir, está recién puestecito. Así que sí, que lo vamos a dejar así. Lo que sí que le vamos a empezar a traer es cosas. Cádiz, perdona, esto es lo que yo quiero ver, no esto. A ver, un momentito. Quítame el vehículo que hemos enganchado ahí un tubus. Un tubus que no habíamos visto de los nuevos, ¿eh? Ahí lo veis. Ahí lo tenéis. ¿Mola o no mola, tío? Mira cómo estamos ya. Mira qué autobuses tenemos ya, ¿eh? Cómo vamos, guay, guardando. Guardado automático, me hace esa historia rara. Vale. Herramientas. ¿Dónde tenemos un montonazo de herramientas? Vale, aquí que es lo que tenemos. Pan. Pan no tiene nada de pan. Pero todo este pan que está guardando es para. Para San Feliu. Sitges. Para San Feliu. Vale, vamos a liarla, tíos. Vamos a liarla. Necesitaba. Esta ciudad necesitaba, hemos dicho. A ver. Pónmelo. Que te vamos a poner linda. Herramientas. Pan. ¿Esto qué es? No sé. Mercancías, varias. ¿Dónde tenemos una panadería por aquí cerca? Aquí. Aquí. Vale, que necesita trigo. ¿Dónde tenemos trigo? Aquí. No, esto. Esto hace pan también. ¿Dónde tenemos trigo, tío? Que ver el juego. El juego me pone unos sitios y unas cosas. Había otra de trigo por aquí, ¿no? Sí, aquí hay campos. Pues chicos, vamos a poner a Cádiz a tope. Para lo cual. Estación. De mercancías. Vale. Por si movemos más pan para otra gente. Vale. Claro, el tema de vagones. Lo único que va a depender es que pueda entrar o no pueda entrar en las estaciones. En la vía la vamos a meter ya de alta velocidad. Ok. A ver cómo lo hacemos sin eliminarle muchos campos, la verdad. Me gustaría no eliminarle muchos campos, pero será lo que se pueda. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Si no, escucha, se lo sacamos fuera. Pero claro, habría que hacerle una carretera. Aquí se elimina un campo nada más. Pero después la vía le va a cascar un montón de campos. Pero allí quizás podemos pasar por debajo, ¿no? No sé, está complicadete, ¿eh? Está complicadete. No tenemos otra más de trigo. Tío, fíjate si le sobra trigo aquí a la gente, tío. Ahí hay trigo para parar un tren. No hay ninguna más de trigo, tío. Trigo, cebada o como se llame. Buah, es que me la han puesto en a tomar por saco, ¿eh?
Buah, es que no. De hacer pan ahí, chorrocientas, pero de trigo. A ver, y si bordeamos el. Le ponemos aquí un tren de alta velocidad. Sí, sí. Podríamos. Y le llevamos pan por estas vías. Vale, por la vía exterior. Catenaria, sí. ¿Cómo se lo vamos a llevar eléctrico? Y vías de alta velocidad. ¿Qué? Sí, Fran, sí. Estamos que lo tiramos. Mira, mira, mira. Y alcanzan 300 kilómetros por hora, ¿eh? No hay dolor, ¿eh? A ver, un momentito, que yo vea. Alcanza 300 kilómetros por hora. Es decir que, escúchame, te voy a llevar el pan. ¿Dónde está la esta? A ver, un momentito, ¿dónde está? ¿Ya que te fabrica ti pan, Cadi? Joder, tienes aquí, macho. Tienes aquí, Fran. Tienes aquí, tío. ¿Qué ha? Pero bueno. Además, de hecho, ya estás llevándole, ¿no? ¿Y no hay ninguna ruta que lleve pan? A ver, quiero ver las rutas. Vale, mercancía de la granja. De la granja. Va para allá, pero... Ah, hostias, que no le traen pan. No traemos pan de la granja. Venimos a San Feliu y luego... Ah, pero es que de la granja no tendríamos que venir a San Feliu. Sí, sí, es un punto intermedio, pero no. Vamos a crear una nueva ruta. Vale. Bueno, pues lo del tren de alta velocidad lo dejaremos para otro momento, porque sí tenemos entonces esto aquí cerca, ¿eh? Vamos a crear una ruta que además, eso sí, le vamos a recortar camino, metiéndole carreteras buenas. Sin tocar campos. Vale. Mejoramos, please. Esta, a ver. Esta no quiere. Esta si quiere, no quiere. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Esta sí. Vale, vamos a ir mejorando. Esta no quiere por el tema de la cercanía. Vale, no pasa nada. Pero tiene una carretera ya que no va a tener problema. O no debe de tener problema. Y creamos una nueva ruta, vale. Que va a ser... bueno, vamos a ver. Como lo estábamos poniendo. Mercancía. Carretera. De... Por ponerme un reto, ¿vale? Por ponerme un reto. Porque ya habéis visto que ya empezamos a ganar. Otra vez estamos en 360 millones con la inversión que hemos hecho. Por ponerme retos. Quiero ponerme retos y, bueno, me habéis dicho que suba acá día a tope. Vamos a intentarlo, ¿vale? Tenemos aviones ya, tenemos barcos, ya estamos un poquito... Estamos viendo de pasar el tiempo, a ver si logramos tener una alta velocidad. Pero mientras sí, mientras no, pues nos ponemos el reto ese de intentar acá día hacerlo una macrometrópoli. Vale, tenemos vehículos que han alcanzado, ¿vale? Os voy a pausar. Os digo que os voy a pausar porque ya sabéis lo que hago siempre. Es decir, irme... Ver los vehículos, efectivamente todos alcanzan los 30 años, empezarán a chillar todos. Esto es un vehículo de mercancías. Bueno, pues los cambiamos todos por estos. Y los sustituimos ahora. Vale, pues ya está. Ya se irán sustituyendo poco a poco. Vale, sigo poniendo el tema este del pan y nos vemos ahora. Vale, chicos, como que un poquito cagada, ¿no? Por mi parte. Vale, porque estamos hablando de San Feliu, tío. No estamos hablando de Cádiz. Entonces, como que sí. Como que vamos a tirarle... No está tan lejos, pero sí le vamos a tirar un tren. Le vamos a tirar un tren, en principio, hasta aquí. Hasta aquí. O usamos esta misma carretera. También podríamos usar esta misma carretera. O mejorarla. Vamos a ver. Mejorarla, ¿vale?
Esta no, no va a querer. Esta sí. Vale. Y le ponemos una nueva carretera. XXL. Desde aquí. Ahí me va a hacer un túnel. Bueno, ya veis que empieza a darnos todo un poquito igual. Ahí me hace un puente. Perfecto. Genial. Aquí vamos a pasar, fijaros, por encima del túnelcito que teníamos aquí. A ver, hay que ir buscando esto de aquí, ¿eh? No hace falta que tiremos por ahí. ¿3 millones? ¿4 millones? Me cargo no sé qué y no sé cuánto. Pero enganchamos. No se puede. Ahí. Vamos a aumentar porque es que no sé por qué no se puede. Yo quiero enganchar directo. Vale, enganchamos aquí. Pedazo túnel y pedazo historia. Y desde aquí enganchamos aquí. ¿Colisión con qué? Se va a eliminar 3 campos. ¿Pero colisión con qué? ¿Colisión con qué, tío? Ahí, se va a eliminar 3 campos, pero ya no hay colisión. Perfecto. Vale, pedazo de avenida que nos hemos puesto. Hostia, se la hemos puesto de arbolitos, tío, en vez de esta. Me cuesta mucho cambiarla. Esto es una autovía, tú. Vale. Vale, y llegaría perfectamente hacia el pan. Va a ir directo, directo, directo. Ahora sí. Vale, ahora sí. Que asignamos una ruta. Además la tenemos creada. Lo que pasa es que la tenemos creada. A ver, mis rutas, please. Mis rutas. Mercancía. Ahí quita esto, tú. Por carretera. Mostrar cocheras, no. Mostrar cocheras, no. A ver. Una que le hemos puesto. Esta. Esta. Vale. Le agregamos. Como no puede ser de otra manera. Esto de aquí. Y que va a ir. Y le va a traer directo, pero directísimo. Ah, era aquí, pero no le hemos puesto. No le hemos puesto. De mercancías. Una grande. Caballo grande, ando no ande. Si le ponemos aquí. Me pilla bien todo. No, no quiere. Tengo que venirme aquí, tío. Anda, cojones. Después se me hace un cuello botella ahí, ¿eh? Qué cabrito. Y desde aquí no me coge. A ver, puedo hacer una carretera. Estas inmensas también desde aquí. Esto es inmensa. Esto es inmensa. Desde ahí hasta ahí. Y ahora sí me coges. Espero. No me la ilumina de igual manera. Pero espérate, porque se está dando. Así sí me la ilumina. Bueno, pues mira, nos ahorramos un poquito ahí de. Vale. Y a esta ruta le añadimos esto de aquí. Perfecto. Correcto. Y ahora aquí, escúchame, quiero vehículos. Como si no hubiera mañana. Vamos a meter una cochera. Cochera de tranvía, cochera de vehículo de carretera. Aquí ya nos va a valer para las rutas que llevamos también para allá, ¿no? Creo. Vale. Nos va a valer para que
Esto también lo vamos a aumentar a autovía para que el... hacemos ahora otra ruta que va a llevar desde aquí para allá. Aunque podría ser la misma ruta. Podría ser la misma ruta, que le lleve pan a esta gente. No tenemos aquí... aquí no hay... aquí teníamos otra cochera. No tenemos aquí... no me lo puedo creer. No te estamos trayendo, claro, con razón está todo a cero, tío. Que te vamos a aumentar primero esta carretera, si me deja claro. Pip, pip. Tenemos un nuevo vehículo disponible. Esta no quiere. Esta no va a querer tampoco. Esta tampoco, tío, no va a querer ninguna. Esta sí quiere. ¿Quiere o no quiere? Pero no la cambia, tío. Colisión al nivelar el terreno. No la cambia, tío. No le da la gana. Bulldozer. Pero rápido soluciono esto. Esta no la voy a tocar. Porque pasa por debajo del puente ese. Está pasando por debajo, por encima, por de... por encima, vale, por encima del túnel. Es decir, que a lo mejor sí me deja... no sé, vamos a probarlo. 400 millones, es decir, que ya esto es... esto es unas risas. De hecho, ya te digo, vamos a hacer esto que estamos hablando y... guau, tío, ¿qué haces? Se te ha ido la olla, se te ha ido la pinza. Desde aquí conectamos. Ahí. Vale, no hay... vale, no hay ninguna historia. Vale, pedazo de autovía que estamos haciendo. También podríamos intentar conectar... bueno, ya veremos, eso en principio no me corre muy. Ahora mismo es... a esta le añadimos ahora... bueno, espérate, hay que ponerle el... a ver, ¿dónde tenemos las...? Sácame el overload... comercios, pues precisamente los comercios son los que necesitan el pan y precisamente es aquí. Para lo cual a lo mejor aumento esta carretera. Puedo hacer un cuello botella, ¿eh? Vale, por lo pronto lo vamos a colocar ahí. Y ahora, esta carreterita, ya estas son internas, ¿me las puedo aumentar a esto? A esto sí me la puedo aumentar. Aunque tires alguna casita abajo, vale. Vale, ok, perfecto. Con arbolito, que os lo pongo. Y le vamos a aumentar algunas carreteritas de acceso. De estas. Vale, demasiado largo. Ahí. Ya me va a trolear el juego, tíos. Pendiente demasiado grande, tú. Ya me va a trolear ahí el juego. Os pauso un poquillo. Venga, le hacemos un tunelillo y a tomar por saco la piruleta. Se va a quedar Cádiz sin conexiones, hombre. Pendiente demasiado grande, tío. ¿Qué le pasa? Venga, va. Anda que no lo que le estamos haciendo a Cádiz, ¿eh? Si no crece Cádiz,
420 y tantos millones. Bueno, Cadí, no te puedes quejar. Todavía no te está llegando nada, pero ya te va a llegar. Le añadimos esta. Y que del tirón le vamos a meter vehículos. Bueno, vamos a ver. Pues... comprar vehículos de carretera, de mercancías. Seguimos con los Opel Blitz, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Los 15 los quiero moviéndose en la línea mercancía, granja, alimentos, Cádiz. Hala, a empezar a sacar vehículos ahí a punta pala. Vale, lo primero es pan, para que crezca. Con eso le estaríamos dando pan. Herramientas. Sí, herramientas. Y si le damos a una ciudad todo lo que pide... mira dónde está acumulando herramientas. Teníamos una fábrica que ya estaba haciendo herramientas aquí. Correcto. Las herramientas las quieren también las tiendas. Vale, aquí sí vamos a tirar un tren. De alta velocidad, con catenaria, para cuatro vías me vale, pero a ver, del máximo largo posible para los trenes, a ver si cabe. Eso es otra, porque estoy viendo aquí una posible colisión, lo que estaba viendo venir. Mira, pero aquí no colisiona, tío. Ahí sí, aquí no, ahí está. Ok, y llevamos vías. Con catenaria sí. Y de alta velocidad. Vámonos al borde del mapa. Por si después metemos más vías. Eso es, nos vamos al borde del mapa. Pero, por favor, eso es, búscame los 300... Que vamos a poner, vamos a ponerle aquí un tren a esta gente que se va a ver a tu la risa. Vamos a ver, ¿dónde le vamos a poner la estación? Mercancía, pues bueno, la industria y esto está aquí, entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer es meterle por lo pronto comunicaciones aquí para que se distribuya mejor la historia. Vale, elimíname los edificios que quieras, pero házmelo. Diente demasiado grande, tú, ya, vale. Vale. Anda que no. Anda que no, vale. Y entonces sí que la vamos a meter por aquí. Aquí me parece bien. Ahora va a pegar un... pero donde tiene la industria, donde tiene el comercio, ¿eh? Así que sí, aquí sí la vamos a poner de estas para mercancías. Y la giramos a ver dónde quiere. Colisión de terreno no es posible. También la podemos sacar fuera. O ponerla aquí y después llevar una ruta de desde aquí hasta aquí para que mueva. A ver si en algún sitio me deja nivelación de terreno posible. Vamos a cambiar, vamos a quitarle vías. O vamos a quitarle incluso longitud. Es una pena, pero me sigue dando problema de nivelación de terreno, ¿eh? No quiero hacerla aquí. Vale, pues se me ocurre. ¿Aquí sí me dejarías? ¿Aquí arriba? Tampoco.
aquí tampoco me vas a dejar tú. ¿Dónde me vas a dejar? Aquí sí me deja. Después ya verás tú las risas para sacar. A ver. 8 vías. 320. 320, nivelación de terreno no posible. 240. 1 millón. Vale. Y sigamos construyendo nuestras vías entonces. A ver si... A 300. Me da igual que me haga túneles, que me haga lo que quiera. Pero te quiero a 300. No, que 200. Te quiero a 300. ¿Por qué me va a 200 ahora? ¿A eso? Ah, porque me estás haciendo aquí una... Una pirula en manteca, tío. Se mete por debajo, se mete por arriba, se mete... 430 millones. Una alta velocidad. A ver, chicos. Necesito un depot y necesitamos... El depot se lo vamos además a construir cerca de aquí. A ver si me deja. Anda que no, ¿eh? Vamos a ver, porque esto vamos a tener aquí un problema con los terrenos, que o nos vamos a cagar a pata abajo. Veremos a ver, ¿eh? Porque date cuenta que todo esto está metido en túnel, no va a poder ser, ¿eh? Y todo esto ya sube para arriba, tío. Es que... A ver, otra cosa que podemos hacer es... Traerle vía. De aquí me voy a cargar un montón de cosas, lo sé. Vale, búscame los 300, please. ¿Por qué no me buscan los 300? Búscame los 300. No quiere buscarme los 300. 250 es lo que va dando. Bueno, pues 250. 260. Me puede valer. Vale, a ver. Sácate, salta a una zona plana. A ver si somos capaces. Esto tiene una inclinación que te caga. Esto va a perder aquí una velocidad. Una cosa mala. A ver, aquí ya le podríamos enganchar un depot, ¿no? Pienso. Tren. Cochera. A ver, un momento, porque primero, antes que nada, vamos a hacer crecer mucho a... Os voy a pausar porque voy a... Voy a prolongar todas estas vías. Voy a pegadito a la otra. Para hacer el enganche, ¿vale? Ahí la llevamos. Venga, os pa- Bueno, chicos, pues desde aquí salen dos vías por la parte alta. Pasan por varios puentes, por varios túneles. Incluso se separan, se duplican. Y bueno, al final terminan en una, dos, tres y cuatro vías que llegan aquí. Que van a parar a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 andenes, ¿vale? Esto sí, habrá que ponerle algún semaforito o alguna historia de estas, seguramente. Para que no haya ningún problema. Vamos a ver, si no nos acercamos no vemos ni un huito. Que es lo que suele pasar, que siempre me pasa igual. A ver. Vamos a poner uno a cada lado. Si me deja, claro. Eso es. ¿Vale? Aquí tiene lo mismo. ¿Vale? Y aquí hay que liar una que te cagas. No, este no hacía falta, pero bueno, da igual. Eran más bien aquí, donde hacen falta. Uno aquí. Para esta incorporación. Otro
ahí, otro ahí, otro aquí y otro ahí. Así sí, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso. Yo creo que sí. Tela, ¿eh? Vale, esto está puesto, perfecto. Pues bueno, vamos a darle... ¿Qué quieres? ¿Herramientas, Cadí? Yo te voy a dar las herramientas que tú quieras. Eso sí, te tengo que ahora poner aquí un... Una estación de camiones. Vale. Porque esta parte, recordad, es el tema de viviendas. Con lo cual tenemos que poner que traiga aquí a la zona de industria. Vale, y que traiga aquí a la zona de advertencia. Tren ha alcanzado su final de su vida útil. Vale, pínchalo, ahora lo vemos. Vale, y otro más. Esta es la parte de industria. Ah, teníamos ya uno aquí. Vale, ok, pues perfecto. Ya está, pues entonces sería una ruta ahora. Que de hecho la herramienta la siguen queriendo esta gente. Pero bueno, no me cuesta trabajo que desde aquí, que coge eso, se supone. Está puesto aquí desde luego para que coja eso. No me hagáis mucho caso. Sí, coge las vías, ¿vale? Pues desde aquí, las herramientas que va a traer, metemos una ruta que va a ser una ruta interna. Va a estar, pues no con mucho, con 10 como mucho. Pero sí, va a estar con 10 vehículos. Vamos a crear esa ruta interna. Que está por aquí debajo. Vale, están alcanzando los trenes sus finales de vida útil. Nos sobra el dinero, así que vamos a poner trenes buenos. En principio sin catenaria, 120 de diésel. Para a posteriori ya ir cambiando las redes. Por ejemplo, esta ya lleva catenaria. Vale, aquí nos falta una ruta interna, pero esa ruta interna me corre menos bulla que poner el dipo. El tipo que lo pusimos aquí conectado a las vías en principio que vamos a manejar. No, aquí faltan vías entonces. Pero si no, no van a encontrar camino. Si no van a encontrar camino, no. Dame vías de alta velocidad con catenaria, ¿vale? A ver. ¿Vale? Aquí faltan vías. Venga, os pauso otra vez. Vale, chicos, pues tenemos el dipod y tenemos aquí una unión de vías tremenda para darle acceso con los dipods a cualquiera de las vías de esta estación de Cádiz. Pendiente demasiado grande, ya me va a empezar a trolear, tío. Vamos a ver, Luca. Me está troleando que te caga, ¿eh? ¿Cómo me va a hacer un túnel ahí, tío? A ver, el dipod no te gusta ahí. Yo te lo pongo en otro lado, ¿eh? Que no hay problema. Sí, fuera. Para ahí no queda nada, ¿no? ¿Dónde te gusta el dipod, hijo? ¿Te gusta quizás más aquí? ¿Te gusta más aquí o qué? Vamos a ver si le gusta más aquí. Sí, aquí sí le gusta. Pues bueno, ya tenemos dipod. Vale. Espérate, tenemos primero que asignar la línea. Esto le va a traer a esta gente todo lo que queramos y más, a Cádiz. De hecho, Cádiz empieza ya a tener pan. Lo estáis viendo, ¿no? Y ahora va a empezar a tener herramientas. Y de hecho el pan a lo mejor se lo conectamos también por tren. Ya veremos. Teníamos aquí otro dipod. Esta línea es la que va para acá. Vale, no está mal así, además conectamos todas las vías. Ok, aquí sí lo que habrá que poner algún semáforo, que lo pondré out of camera, ¿vale? En todas estas uniones, ¿vale? Para luego, ya vemos desde aquí, pues sacar las líneas hacia donde queramos.
pero esto es para poder acceder, con puentes y con todo. Vale, y lo que sí que hacemos es una ruta que va a ser ferrocarril. ¿Y esto? No, mercancía, ferrocarril, los moléculas, herramientas a Cádiz. Eso es. Y como es lógico, pues va a salir desde aquí, es donde teníamos la herramienta, ¿no? Que lo hemos puesto a tope. Desde aquí. Hasta aquí. Ok. Ya lo tendríamos. Y volvería. Y además va por la vía 1, sin problema, perfecto. Todos estos trenes están aquí, disculpad el tema del ruidaco, pero que estos trenes están aquí para sustituirlo, lo haré ahora cuando terminemos el episodio, que lo vamos a terminar ya mismo. Eso sí, no sin antes comprar ese tren. Vale, please, déjame comprar un tren. Quiero comprar un tren, el tren más veloz que haya. A ver, ¿este cuánto corre? 90, no. Eléctricos, el más veloz que haya. 140. Pues 140, lo compro. Lo compro. Y vagones de mercancías que permite llevar herramientas, cuidado con esto ahora, Herramientas, vagones de la asociación. Que es el único, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4. Podría llevar 32 ahora. 5. Voy a llevar 40. ¿Cuánto necesita de herramienta? Mira el pan ya. 181, ¿eh? Pero vamos, no las va a gastar del tirón. 8 caben. ¿Cuánto vagones llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, venga, y uno más, 6. Eso es. Y lo asignamos a la nueva línea, a la verde. Mercancías. Herramientas a Cádiz. Pues ahí tenemos nuestro nuevo tren que sale. Y con él nos despedimos. Yo me quedaré haciendo la ruta interna para que esas herramientas vayan de aquí a aquí, de aquí a aquí. Es decir, que haga. Que haga un círculo, ¿vale? Los vehículos estos. Un círculo dejando la mercancía y sustituyendo estos vehículos. Con eso me quedo. Ahora, eso sí. No nos vamos sin ver nuestro nuevo tren en marcha, como no. Ahí está, nuestro primer tren eléctrico a Cádiz. Arribó el primer tren eléctrico. Precisamente nos dan un logro. Ahí va a entrar en un túnel. Sí, señores. Y como desde aquí nos despedimos. 71, 72. Mira, mira la velocidad que va alcanzando. Guau, 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 guau. 120, tiene que correr más. Este llegaba a 145. A lo mejor en túnel no. A ver ahora cuando salga afuera. Estas vías están preparadas hasta 300 kilómetros por hora. Pues no sé, no me corre más de 120 por la tontería. A lo mejor hay algún tramo de vía, pero vamos, estas vías eran las motos rotas nuevas y van hasta 300. Uy, qué pedazo de la gana. Pues señores, gracias por acompañarme. No olvidéis que debéis ser más buenos en la vida que este mando. Jugando. Bye, bye.